¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video te voy a enseñar el proceso para crear una nueva base de datos en tu servidor desde la sección de cPanel. Accedemos a cPanel, posteriormente nos vamos aquí a MySQL Database. Colocamos ahora un nombre de la base de datos. Vamos a colocarle Modle. Nos aparece automáticamente un prefijo, no hay ningún problema. Creamos la base de datos. Mi base de datos se va a llamar Artesani, acá lo vemos, guión bajo, Moodle. Es el nombre de mi base de datos. Ahora voy a crear un usuario para que utilice esta base de datos. Me regreso nuevamente aquí a MySQL Database. En la parte inferior voy a agregar un nuevo usuario. El usuario se va a llamar también Moodle. Y la contraseña va a ser una contraseña que va a contener mayúsculas y minúsculas. Vamos a escribir Moodle 2019123. Moodle 2019123. Ahí está. Anoten esos datos, por favor, en un lugar seguro para que no se nos vaya a extraviar y no se nos vaya a olvidar. Creamos el usuario y ahora vamos a enlazar la base de datos con el usuario que acabamos de crear. Eso lo hacemos en la parte inferior, agregar usuarios a la base de datos. El usuario se llama Artesani Moodle y la base de datos se llama igual. Agregamos esa conexión, otorgamos todos los privilegios y listo. El usuario Artesani Moodle tiene todos los privilegios para la base de datos Artesani Moodle. Me regreso y listo. De manera muy rápida, de manera muy sencilla, desde el cPanel, tú aprendiste a crear una base de datos, creaste un usuario, le asignaste una contraseña y enlazaste dicho usuario con la base de datos. Espero que este video te sea de utilidad. No olvides darle like, no olvides suscribirte y compartir este video con todos tus conocidos. Nos vemos hasta la próxima.